Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Hortensia. Vamos a ver, estábamos aquí, que este par, pues, habían ido a hacer ñiquiñiqui y el chiquitijo los había interrumpido, pero bueno, al final han retomado y ahora aquí lo tenemos durmiendo y Jacinto tiene hambre y se va a comer, me parece muy bien. Y Hortensia, ¿qué te pasa, hija mía? Bueno, Jacinto, ¿qué pasa? Ah, vale, que vas con Hortensia, vale. Le digo, ¿dónde vas? Ay, a ver, este par, vamos a ir haciendo maletas. Míralos, míralos. ¡Cuánta pasión! Vale, sigue comiendo, hijo. Pues nada, es una lástima porque vamos a perder la bañera, pero bueno. A ver, ¿qué estás diciéndole? Ah, una conversación profunda, vale, si eso es una conversación profunda. Vale, a ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Abrazar a alguien? Mostrarse amigable con Jacinto, me parece muy bien. Y mejorar la habilidad aptitud parental, perfecto. Entonces, a ver, querías abrazarlo, vamos a ver, venga, estréchalo entre los brazos. Aunque el pobre Jacinto no va a poder comer. Y lo que iremos haciendo, pues será, con todo el dolor del mundo, aunque el chiquitín aún podría aguantar un poquito, pero, y podríamos estar aquí un ratito más, pero bueno. Va, cómete unos taquitos. Y quieres mejorar la aptitud parental. Entonces, ¿qué hacemos? Ya vamos recogiendo plantitas y cosas. Porque claro, es una lástima, ¿no? Dejarlas perder, al menos estas que ya están creciditas. Sobre todo la del el fertifruto. Claro que de todas formas tiene ya, ay, tiene semillas. A ver, tenemos la del fruto prohibido también, está la fertifruta. Tenemos la del fruto prohibido. Bueno, podríamos plantarlo todo allí de nuevo, ¿no? Yo creo que sí. A ver, Jacin, tú que tienes también de todo, ¿no? Vale, tú tenías lo de fitoterapia por aprender. A ver, ¿tú qué tienes? ¿Necesitas contar un chiste? Bueno, salir por la ciudad. Vale. ¿Y aquí qué quieres hacer? Ser gracioso con Hortensia, vale, también. ¡Míralo! ¡Míralo! Jugando aquí. ¡Toma! A ver, hijo mío, eres un poquito mayorcito, ¿no? Para darte... ¿Y de dónde has sacado tú ese juguete, ahora que pienso? ¿De dónde lo has sacado? Vale, entonces quieres también ser gracioso. Pues venga, va, cuéntale un chiste. Gracioso. Va. Espérate, que quiero verlo. Ponle caras graciosas. Venga, espérate un momentito. Que quiero hacerte una foto poniendo caras graciosas. A ver cómo lo hace, Jacinto.
A ver. Ni Lazar. Oh, Publisum. ¿Eso es poner una cara graciosa? Nardibor. Vale. Tibol. Ganir. Pruba. Bueno, pues si eso es una cara graciosa. Esto es Catergody. Ay, esto es Catergory si te lo llevas. Así que nada. A ver, el chiquitujo. Ya está despierto. Muy bien, pero bueno, parece ser que está bien. No, no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos llevamos las plantas o las dejamos? A este chiquitín aún le queda para crecer, así que... A ver, Jacinto, que no veo nada. Si con las paredes no veo, hijo mío. No sé lo que estás haciendo y yo no sé qué hacer. Si empaquetarte las plantas... O las crecemos todas de nuevo. Yo creo que las creceremos todas de nuevo y ya está. Así que... Tele es lo de la fitoterapia. Oye, pero tú no has comido. No te ha servido de mucho, ¿eh? Me da penita, ¿eh? De irme de esta casa. Ahí con tantas fuentes y tanta cosita. Pero claro, es que... Por un lado se les queda pequeña... porque no hay sitio para el chiqui. Pero después también es que tampoco les tienen mucho espacio para plantar, ¿no? Entonces van a tener que hacer algo aquí. A ver, ¿qué pasa con la hortensia? Ah, mira. Nivel 3. Venga, que debe tener hambre. A callar. Dar de comer, le das el pecho, lo achuchas, lo acunas, lo meces y dentro de nada se caga. Porque es lo típico. Y si le cambias el pañal, no va a servir de nada. Porque va a ser lo típico. Lo típico que hacen los peques. Acabas de cambiarles el pañal y se lo ensucian, pero automáticamente. Es la ley de Murphy de tener un bebé. Sí, sí. Míralo, míralo. ¡Ay, qué collita! ¡Chiquitujo! Míralo, se lo come a besos. ¿Tú cómo vas, hijo? Aprendiendo, vale. Pues sigues teniendo hambre, chiquillo. Venga, come un poquito. Preparar comida, ¿eh? Espera, espera, ¿qué es esto? ¿Qué me ha salido? Nivel 2 de la habilidad fitoterapia alcanzado. Jacinto ya puede preparar cremas desodorantes. Ah, muy bien. Pues me parece perfecto. Te sirves una ración y... ¿Puedes seguir leyendo? Sí, vale. Aunque tienes sueño ya. Pues nada, mañana por la mañana, si acaso, lo que haremos será ya... mudarlos, porque es que... Es que si no... Ya digo, me da mucha penita de mudarlos, ¿eh? No os penséis. ¿Dónde vas, mi niña? Ah, vale. Mostrarse amigable con Jacinto. Coquetear con Eric, no. Pero bueno. Plantar algo. Y conocer a alguien nuevo. Vale. A ver, Jacinto, tú. Nada, que he tenido que cortar porque es que me estaban llamando al móvil. Aunque vaya horas de llamar, porque ahora mismo son las 12 de la noche. Menudo susto me han pegado. Venga, Jacinto.
Esta gente, y es que encima luego van y no lo contestan. Pero bueno, como en los Sims, ¿no? Bueno, se cagó. A callar, cambiar pañal sucio, si lo sabía. Venga, niña. Y a cunar y hacer gorgoritos y mecer. Venga, que no vas a salir de la habitación, hija mía. Bueno, Jacinto, oye, ¿te puedes sentar para comer, hijo mío? Siéntate aquí mismo, va. Venga, porque es que si no... Y lees. Y Hortensia, pues bueno, está bastante bien, así que vamos a darle a leer, a ver si teníamos aquí lo de la aptitud parental. Uy, tomo 3. Tomo 2. ¿Y el tomo 1? ¿Qué lo tienes tú en el inventario, hija? No. ¿Y Jacinto, lo tienes tú? ¿El hombre tras las cataratas? No. Pues no sé dónde está el tomo 1. Atención, señores, hemos perdido el tomo 1 de la aptitud parental. Pues bueno, nos leeremos el 2 porque supongo que podrás. Venga. A no ser que lo tengas por aquí fuera. ¿Qué tienes por aquí? Hay un vaso de agua sucio. Venga, ponte a leer. Pues no sé, no encuentro el libro. Jolín, qué tocho. Uf, sí, hija mía. Bueno, vale, no te preocupes, ya te lo limpio yo. Espera, que no... Venga, a estudiar aquí todo el mundo, como si no hubiera un mañana. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas, Jacinto? ¿Bien? Vale, pues venga, límpiame todo lo que esté por ahí en medio cuando termines. Y te me vas a dormir. Y tú, Hortensia, pues lo mismo. Ahora, cuando termines de leer, te vas a hacer un pipí. ¿Qué te vas a leer al lavabo? Vale. Y te vas a dormir ya porque... Porque sí, porque mañana nos espera día de mudanza. Y no puede ser. Tenemos que descansar. Mírala, cómo se ríe. Ha cogido fuerte el estudio, ¿eh? Hasta en el váter está leyendo. Venga. El libro de bolsillo. Y a dormir. ¿Y tú, Jacinto, qué? ¿Estás hecho ya...? ¿Qué hora...? ¡Uf! Es tardísimo. Venga, guárdate el libro también. Limpias ese platito para que no se nos quede ahí. Hijo mío, ¿no puedes recoger el libro? Anda, guárdatelo en el inventario mismo, va. Y si cogemos los libros de aptitud parental, Lucas Dark, nada, los juegos de la gula, Pudding en órbita, el amor en los tiempos de sándwich, el caso de los granjeros, pizza gatos, tradición descontrolada, el señor de los columpios, estos están normalmente en la... en las estanterías, así que solo nos llevaremos... ¡Míralo! El tomo 1. Estaba ahí. Vale. Nos llevaremos los que sean así de...
Bueno, ya os lo diré mañana, ¿eh? Que ahora no me sale. Los que son de habilidades, ahora. Oye, el chiquitín, ¿qué le pasa? Que no duerme. A ver, ¿qué le pasa a este peque? Pero oye, a ver, acabas de... Ay, hija mía, si no tiene hambre uno, tiene hambre el otro. ¿Qué? ¿Que tienes hambre otra vez, peque? Venga, niño, te vas a poner aquí. Venga, Jacinto, duerme un poquito que nos vamos a mudar, corre. Venga, dormir. Y tú, Hortensia, tienes hambre también, así que son ya las 8 de la mañana, así que vamos preparando mudanza. Abrimos. Te comes una macedonia. Venga. Y le damos un último de esto a las plantitas. Las dejaremos, ¿verdad? Así cuando venga alguien. Dar hierbajos. Cosechar todo. Y regar. Porque yo puedo ponerlas en el inventario familiar. No. Me sale para vender. Pero si las cojo una a una, sí que las puedo poner. Hombre, pues no estaría mal, ¿no? Porque claro, si yo vendo la casa, yo las plantas no sé qué, cómo quedan. Si se venden o qué. No sé, pero bueno. Es igual. Como tienen semillas de todo, yo creo que pasaremos de... Dicen que hay un circo, no, Baco, gracias. Y lo limpias y... Y ya está, creo. Vamos a darle un poquito de brío. Ahí, muy bien. Vale, pues... Pues yo voy a cortar aquí. Y entonces lo que... Ay, qué penita con la luz que entra. Pues nada, eso, que corto aquí si acaso y nos vemos en cuanto hayan hecho la mudanza a la nueva casa. Hasta ahora mismo. Bueno, pues nada, ya estamos con la mudanza hecha. Como veis, se han venido a un sitio mucho más rústico, más rural, más lleno de naturaleza y se han venido a, como no podía ser en otra parte que en Windenburg, ¿no? Porque Newcrest era muy dentro de que era un barrio así muy abierto, muy de esto, pero no era ni mucho menos lo que es el ambiente rural de Windenburg. Así que vamos a entrar y nos vemos en nada, en un segundo. Y ya estamos aquí, en Riverside. Bueno, pues nada, como veis, ya estamos en nuestra casita nueva. A ver, ¿qué nos han hecho con el peque? Tenemos aquí... que sepáis que en el canal está puesto el Speed Build. Por si no lo, los que no lo habéis visto. Está el speed build de la casa, ¿eh? Entonces, bueno, yo por si alguien no lo ha visto, que es nuevo en el canal o algo y se pasa por aquí, pues os lo enseño así un poquito por encima. Como veis, aquí tenemos pues un río con su cascadita
¿Veis? Sí, me parece que el agua, no sé si al trasladar la casa para acá o algo, la verdad es que el agua me sale, me parece que la piedra se ha movido, porque la piedra salía, era bastante más alta. Ya lo arreglaremos, no os preocupéis. Entonces, pues aquí tenemos una zona de comedor así de diario, ¿veis? Con lo que es una barbacoa. O sea, bastante amplio, ¿no? Una zona familiar muy, muy agradable. Y con sitio aquí para que los peques pues puedan jugar. ¿Vale? Aquí pues el río en plan así piscina. Entonces, bueno, tenemos aquí una fuente, un rinconcito. ¡Hala! ¡Que me voy! Un rinconcito de... para relajarse aquí, en plan así muy rústico. Un fueguecito para hacer un invernadero. Y me parece a mí que tampoco vamos a tener mucho espacio, ¿eh? Para plantar. Este invernadero se nos va a quedar un poco pequeño. Tengo la sensación. Pero bueno, que siempre podemos alargarlo un poquito más para allá y ya está, ¿no? O sacar las macetitas pequeñas que serán a lo mejor para árboles. Bueno, no, porque los árboles los plantaremos fuera, lógicamente. Entonces yo creo que le va a dar para bastante tema. Y bueno, aquí tenemos lo que es una entradita, ¿vale? Es una entradita, pues... Que sí, que lo dicho, que lo que son las plantitas desaparecen cuando uno muda la casa. En teoría estaba toda la pared, me parece, de plantas, creo recordar, de enredaderas. Pero al moverse la casa, pues suele pasar. Y aquí arriba, pues como veis, tenemos... Bueno, también es muy luminosa, ¿eh? No podemos decir... Mira, ya está dándole otra vez de comer al niño. Jolín, este niño no veas lo que le traga. Bueno, esta es la habitación de ellos dos. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es la cocina. La cocina... Que me voy. Vale, cocina aquí. Es una cocinita, pues bueno, cocina comedor, ¿eh? Así como sencillita. No, no tiene tampoco. Y entonces tiene aquí una sala, pues agradable, con su estudio, sus juguetes por todos lados y el que me voy. Me parece que vamos a tener aquí problemas. El cuarto de baño y la habitación del peque, que aquí pues vamos a tener que ponerle, cuando de esto, cambiarle la cama esta, la guardaremos el inventario y pondremos camitas. Y tenemos comité de bienvenida. A ver, ¿dónde está el comité de bienvenida? Hola. Ah, mira, por ahí. Vale, espérate, vamos a saludar a los vecinos, ¿no? Saludar a nueva vecina. Saludar a nuevos vecinos, espérate, y les vamos a invitar a entrar, ¿no? Vale, ¿y este? ¿Se puede saber de dónde ha salido? Gunter Munch. Bueno, ¿para qué le vamos a decir que entre si ya se ha metido dentro del río? Nada, pasen ustedes. Vale. ¿Y por dónde se tiran esta gente? Bueno, y encima que está cabreado. Vale. Pues parece ser que entran por donde les sale de las narices. Muy bien. Yo que me pensaba que esto iba a ser un espacio así de mucha privacidad. Pues va a ser que no, ¿eh? Aquí se nos van a colar los vecinos por todo el morro. ¡Hala! Igual les metemos aquí una vallita o algo, pero es que claro, entonces no tiene gracia, ¿no? Pues nada, pasen ustedes. A ver, intenta tranquilizar a este hombre porque parece que lleva un cabreo de tres pares de narices. Trata de tranquilizarlo y... Sí, invitar a los vecinos a entrar, venga, que no...
Y qué más, qué más. A ver, amistoso. Conocer mejor. Ha sido un placer poder charlar. Ah, vale. ¿Se te ha pasado ya el...? Pues no. No se le ha pasado el mosqueo a este hombre. Bueno, pues nada. Le diremos que gracias por venir. Y yo qué sé, me voy con Hortensia. Que no sé qué está... Hortensia, hija, ¿te has dormido? ¿Dónde estás? Espera, quitaremos las paredes porque es que si no... Deberíamos irnos, ha sido un placer. Ah, muy bien, pues ala. Hasta otra. ¿Ya se han ido? ¿Y esto que hay por aquí? ¿Qué son? ¿Palomas? ¡Qué montón de palomas! ¡Hala! Venga, Jacinto, ¿qué tienes aquí? Palomas para... Hijo mío, vente tú para casa. Irse a casa, sí señor, venga. Y Hortensia está aquí. Como muy... Está dormidita. Vale. Jacinto, hijo, ¿tú no le has dicho nada al... chiquitillo? ¿Al chiquitillo? A chuchar. A cunar. Háblale. Y mécele. Y tú, Hortensia, vas a hablar con el vecino. Vale, muy bien. Y bueno, ahora que ya estamos instalados, lo que tendríamos que empezar a hacer es plantar nuestras plantitas. A ver, inventario, ¿qué tenemos aquí? A ver, este era... Esto es un árbol, así que lo pondremos por aquí, ¿no? Sí. Esto no es un árbol. Esto... Ah, ¿os habéis dado cuenta que también tenemos el... el árbol de... el árbol mágico, ¿eh? Sí, sí. Esto es el manzano, ¿verdad? No, ¿qué es? Ah, la granada. Vale, también, venga. Esto lo podíamos poner en plantitas así, ¿no? Sí, era el manzano el único que no me dejaba, que necesitábamos la grande. Vale. Entonces, si acaso lo que haré será comprarle unas cuantas jardineritas más de estas. Aunque no sé para qué. Sí, total. O sea, aquí está plantado todo en el suelo. Bueno, este lo dejamos, va. Y... Vale, hemos plantado los plátanos. Bueno, hemos puesto los plátanos. El agreste. El fruto prohibido, porras. Ay, tenemos que ponerle el... Oye, estoy tonta, ¿eh? Estoy espesa, ¿eh? Tenemos que ponerle el diploma de nacimiento al peque. Vale. Eso. Vale, la manzana la hemos puesto. ¿Qué más tenemos? ¿Esto qué es? El limón. Solo tenemos estos limones. Los habrá cosechado Jacinto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienes, Hortensia, hija? ¿Fertifrutero lo tenemos o no? Llantén. Fruto prohibido. La manzana. No, venga. Y el fertifrutero. Vale, entonces. Plantas. 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 Y plantas. Y plantas. Y plantas. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos? A ver, lo de... ¡Hola! ¡Ay, qué vamos a sufrir con esta casa, me parece a mí!
Baja para abajo. Vale, entonces aquí tenemos fruta sin identificar. Bueno, como dice que es una fruta, y si intentas identificarla, venga. Como dice que es una fruta, lo que haremos será plantarla en esta y si acaso la sacamos fuera. ¿Qué más? Estos son flores. Las flores podríamos poner una jardinera de estas. Vale. Vale, esto es la salvia. Haremos una jardinera de hierbas. Vale, la salvia. No, esto era la flor sin identificar. Esto es la salvia, vale. Aquí tenemos la albahaca. Muy bien. Luego las fresas, por ejemplo, las podemos poner en este otro. Lo que son las frutitas. Este lo tenemos fuera. Esto es perejil. Perejil lo podemos poner aquí con las hierbas. Perejil. La espinaca. La espinaca son verduritas, pues aquí. Las patatas. Va, ahí. ¿Qué más tenemos aquí? La granada la hemos plantado, esto también lo hemos plantado. Vale, estos son tomates. Pues los tomates los plantaremos con las patatas. ¿O con qué? Sí. Y yo creo que de momento ya lo otro lo haré fuera de cámara, porque creo que si no, no vamos a terminar nunca. Así que nada, yo creo que ya despedimos este capítulo por hoy. Si te ha gustado, pues... ¡Ah! No, eso no. Planta. ¡Ay! Ajos también tendríamos que comprar. No puede si no la identifica. Vale. Pues eso. Como os decía, si... Lo dejaremos ahora aquí, ya iré plantando yo fuera de cámara, porque si no se va a hacer eterno. Así que nada, si te ha gustado, ya sabes, dame una manita arriba, que sabes que me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si no lo estás y acuérdate de activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales, porque es donde voy yo publicando las novedades del canal. Y comparte con tus amistades para poder llegar a más gente. Y bueno, comenta lo que te haya parecido el vídeo. Así que nada, nos vemos en el próximo, un besito muy 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 grande y hasta pronto.